Tots torn de paraula. Ara us els donaré, però abans vull conèixer el Tiniente Segura, que avui ens acompanya. És una persona que coneix en aquest cas les Forces Armades i ell va ser expulsat. Pots passar, pots passar. Com estàs? Benvingut. Pots seure. Ell va ser expulsat de l'exèrcit. Explica'm què és el que va passar, perquè et van fer fora tu de l'exèrcit. Yo creo que es una de las grandes vergüenzas, ¿no? Yo creo que antes escuchábamos a Javier y, bueno, a mucha gente hablar de legalidad, de democracia, y a mí me han expulsado de las Fuerzas Armadas por denunciar la corrupción, por denunciar los abusos, los privilegios anacrónicos, y además no lo ha hecho ningún juez, sino que lo han hecho una serie de altos mandos que eran precisamente a los que denunciaba, ¿no? ¿Estar en un exèrcit significa haver d'obeir en una cadena d'ordenaments? Sí, 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 evidentemente eres un elemento más. Es una situación compleja, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo creo que soy una persona con conciencia y en su momento, bueno, yo sufrí 60 días de arresto por decir que no participaría nunca en una intervención militar en Cataluña, porque me parece que los ejércitos no están para eso, que es una auténtica aberración, pero evidentemente la mayoría de los militares, guardias civiles y bueno, pues otros miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si les dan una orden la cumplirán, ¿no? Lo que pasa es que todo este proceso, todo este es procedimiento normal, es esta imagen, tú que estás conoces las fuerzas de seguridad, sí. el que estem veient a Catalunya ara, aquests vaixells que arriben, això és una situació normal dins de... No, en absoluto, no. Además, realmente lo que es un proceso de intimidación, que además lo hemos vivido ya con la ministra Chacón, anteriormente con el ministro Morenés, que ya, bueno, pues pseudo amenazaron con que las Fuerzas Armadas, bueno, pues podrían intervenir o si las cosas no se hacían correctamente. Pero bueno, es totalmente ridículo porque además, hay que decirlo claramente, 14.000 efectivos no dan para controlar un territorio como es Cataluña, ni estamos hablando de 6 millones de personas. Es totalmente ridículo, ¿no? ¿Y desde estos tres vaixells es podría arribar a comandar una operación para toda Cataluña? Bueno, yo entiendo que no, ¿no? Yo por lo menos, desde mi punto de vista, me parece que ya todo lo que ha pasado esta semana, me parece que a mí, como ciudadano y como español, me avergüenza profundamente, ¿no? Todas las detenciones que ha habido, creo que se está empezando todo a enmarcar en un... en un episodio ya muy farragoso, ¿no? Y desde luego, bueno, si hubiera cualquier tipo de proceso, me parece que ya entraríamos, ya no es que seríamos noticia en la BBC, que la somos hoy, sino que bueno, ya seríamos portada en todo el mundo, ¿no? No quisiera vivirlo eso. Abans em deies que t'havien arrestat per haver expressat la teva opinió, per haver dit que tu, dins l'exèrcit, no intervindries en una operació militar a Catalunya. Efectivamente, ¿no? Y esto ya demuestra el bajo nivel democrático, ¿no? Porque creo que esto debería haber sido compartido por todos los militares y lejos de no compartirlo, me arrestaron 60 días. Es decir, yo perdí 60 días de mi libertad, 60 días de mi vida, por decir que yo no intervendría militarmente en Cataluña. Si esto lo hubiera dicho un militar británico, pues se habría enmarcado dentro de la normalidad. Esto ya demuestra que no hay normalidad. ¿Y ya ves militares que piensen como tú? Bueno, ya no soy militar, pero estoy en proceso. Ahora mismo estamos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y todavía tengo una causa en el Tribunal Supremo, que se tiene que resolver el día 3 de octubre, y veremos a ver lo que sucede, pero bueno, no hay mucha esperanza porque en España no hay mucha justicia, ¿no? No hay nada más que ver cómo estamos los denunciantes de corrupción, ¿no? Completamente perseguidos y completamente represaliados, ¿no? En aquest cas, enviar la policía es una buena solución, ¿creus? Bueno, a ver, es la única que hay. Cuando quieres emplear la fuerza, porque nos hemos dado cuenta de que nuestro gobierno, en lugar de negociar, en lugar de hablar, pues lo único que sabe es emplear la fuerza, ¿no? De hecho, no solo es que sea lo único que sepa, sino que yo creo que es que les interesa. Entonces, los militares no pueden ser utilizados en Cataluña, y esto hay que contarlo, porque como hay tal cantidad de oficiales, es todo tan ridículo, solo hay 41.000 soldados. Entonces, si hubiéramos hecho un despliegue de 14.000 efectivos, bueno, pues nos habríamos quedado sin soldados para defender el resto de España, ¿no? Habría sido absolutamente ridículo, ¿no? ¿Para tú qué es la patria? La patria, pues, es un concepto muy complejo, ¿no? Y lo que es ser patriota es un concepto muy complejo, ¿no? Se supone que yo soy un traidor a la patria, visto esto a ojos de muchas personas dentro de Castilla, pero bueno, yo es que me considero profundamente demócrata, ¿no? Entonces, para mí la patria es la ciudadanía, ¿no? Y por eso yo, por ejemplo, en este proceso entiendo que la única solución, además ya visto desde un punto de vista práctico, bueno, pues es que la gente vote, que la gente se exprese, que digan lo que quieran, y a partir de ahí, bueno, pues son los políticos los que tienen que solucionar. Porque yo tengo que decir que aquí hay guardias civiles
que están haciendo un trabajo extraordinario desde hace mucho tiempo, y todo este proceso lo único que hace es, de nuevo, volver a demonizar su imagen, a que se vean en situaciones que no quieren verse, que son terriblemente complejas. Yo creo que se está haciendo un uso pues casi ilegítimo de la Guardia Civil en un sentido moral, ¿no? Porque no se lo merecen. ¿Tú tienes contacto con algún de los guardias civiles que vienen? Sí, yo tengo contacto. ¿Y qué te digo? Y pues hay muchas personas que lo están pasando mal, ¿no? Porque todo esto les parece que es absurdo, ¿no? Ellos tienen que estar detrás de delincuentes, ¿no? Persiguiendo a la ciudadanía. Esto nos recuerda a tiempos muy antiguos. Por otro lado, en España lo que hay también mucho es esa percepción de, bueno, el catalán es un personaje absolutamente engañado, adoctrinado, que realmente no piensa por sí mismo, que no es autónomo, pero nosotros los españoles somos personas terriblemente críticas, autónomas, cultas. Leemos Belén Esteban, vemos Sálvame Deluxe, y por eso somos personas con una gran formación. Creo que es muy ridículo, ¿no? A mí me gustaría llegar a la moderación e intentar explicarle a muchas personas en el resto de España que hay cosas que no se están haciendo bien, ¿no? Javier, tú estás mirando todo con mucha atención. Primero, ¿sabes cuántos imputados por corrupción en el año 2015 y 2016 existen en España? El Consejo General del Poder Judicial, en una encuesta, dice que hay 1.030 y tantos. No está mal, ¿eh?, para decir que no se lucha contra la corrupción. Pero te voy a dar otro dato que es muy significativo. Sí. ¿Tú sabes cuál es la región de España que tiene más imputados por corrupción? Sí. Cataluña. Tiene 303. Tiene 303. No, yo siento cierto, que no les guste, no es cierto, pero esto, Javier, es un dato. No, bien, perdón. Pilar, yo quisiera darle un dato a Javier. Ahora en Madrid tienen 150 y tantos. Bueno, yo lo que te ruego es que por lo menos me escuches y me digas por qué. Es que no es cierto. Vamos a ver. Hay 150 y tantos en Madrid, 143 en Andalucía, sí, hombre, y 303 sí, en Cataluña. Hombre, aunque sí, no te guste. Que sí. Los datos son datos, son hechos. Anda. Mira, oye, anda, te digo, Patricia, una cosa. He estado debatiendo con enorme respeto con Joan. Toma ejemplo de él y no te comportes yo como si estuvieras de... en un bar. Oye, perdóname, tú no me vas a dar ejemplo a mí de nada. No interrumpas de esa manera. No interrumpas de esa manera. Cuando estoy dando un dato, en lugar de decir no, da el dato, porque yo te estoy diciendo que esto es... No, es cierto, yo te estoy diciendo que no. Y datos del no Consejo... No es cierto, tú utilizas los datos como te da la gana. Estás mintiendo, es tú verdad mintiendo, lo que yo digo. Javier, mírate el Consejo mintiendo. General del Poder Judicial. Caso Lezo, caso Gürtel, caso... ¿Quieres que empecemos? Márcenas, todos los tesoreros del PP. Te digo el que número. Que no es cierto, dame nombres. Un momento, te digo el hombre, va, si solo si no habláis de Pujol. ¿Quieres que te den los 303? Por favor. Pues mira, entre ellos la Sagrada Familia. Me refiero a Jordi. Sí, hombre, ya está, ya salió. Y si no os gusta, mala Javier. Suerte. Que sí, hombre, pero son que datos. Sí, Javier. Que mira, sí, te digo una cosa. Es lamentable que un público, en lugar de escuchar datos, simplemente actúe tus como datos. Si fuera hinchas sí. de un tus equipo datos. De fútbol. Yo, es lamentable. No, tú eres un hincha. Tú eres lamentable. Un hincha. Demanaría una mica de respecte pel Javier. Naturalmente, doy datos. Si no les gusta, mala suerte. Pero entérense. Una mica, sisplau, una mica de respecte pel Javier Nart, que està expressant la seva opinió. I no, no és una opinió, són datos. Les seves opinions. Y una alusión directa al... Sí, yo quisiera darle datos a Javier, porque bueno, es muy de datos. No sé si sabe que en las Fuerzas Armadas hay más de 100 oficiales y suboficiales condenados sí. por delitos. Condenados. Sí, sí. No estoy diciendo oficiales que deberían de estar condenados, que son muchísimos más, condenados. Estamos hablando de un capitán sí. que agredió sexualmente a 28 reclutas y a día de hoy sigue mandando a soldados. Estamos hablando de un teniente coronel que agredió a reclutas, estamos hablando de un teniente que agredió sexualmente a un cabo, y eso por decirlo finamente, porque claro, no sabemos muy bien cómo iba a terminar aquello, porque en un momento dado el cabo consiguió zafarse, pero vamos, supongo que no habría acabado muy bien, ¿no? Entonces estamos hablando de más de 100 oficiales dentro de las Fuerzas Armadas condenados por delitos. Oiga, algo no está bien. Es decir, yo lo que no entiendo es cómo, después de todo este proceso, ¿sabes lo que está bien? No nos preguntemos si algo estamos haciendo mal. Eso es lo que está mal. Bien. Nosotros no hacemos mal, es, oye, es todo correcto. Oye, es que no los condenaran. Lo bueno es que estén condenados. Está, que están, es y que siguen dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Pero a usted le parece normal? ¿De verdad? Perdóname. O sea, condenamos a un profesor por abusos sexuales a 28 Escúchame. Alumnas depende y después qué le decimos, bueno, usted cuando cumpla abusos. La pena, no pasa nada, vuelve usted al colegio a dar clase a más alumnos. Pero, ¿en qué país vivimos? Eso no se nos está yendo un poco la cabeza. Del delito y la pena correspondiente. Oiga, eso es que está en la calle.
Escúchame, depende del delito y la pena. Si existe inhabilitación, esa inhabilitación ningún oficial te excluye. Condenado por un delito debería de estar sirviendo dentro de las Fuerzas Armadas. Y lo aberrante es que yo, que no me han condenado por ningún delito, me hayan expulsado por criticarlo, por denunciarlo. Bueno, esto es delirante. Algo estamos haciendo mal. Es decir, en Cataluña, y es normal, porque llega un momento en el que yo como madrileño digo, pues es que a mí me dan ganas de irme. Es normal que la gente se quiera. Vente, que hay cosas que estamos haciendo mal, ¿eh? Quedamos la ciudadanía. Oye, tendré que pedir asilo político. Oye, ¿sabes lo que estamos haciendo mal? Hay cosas que estamos haciendo mal. Te voy a dar un dato. La corrupción que apoya a Ciudadanos, ¿sí? Por cierto, ¿eh? Porque ¿cómo? Ciudadanos apoya al Partido Popular de la corrupción. No estamos hablando... No, bueno, está gobernando. Eso es un dato, ¿no? Es un hecho objetivo. Oye, perdóname. Las iniciativas que estamos haciendo legislativas para luchar contra la corrupción, el caso contra el Partido Popular, o sea, la comisión de investigación, la hemos planteado nosotros. Sí. Así que no me vengas con esa historia. Perdone, Javier. Esa iniciativa se ha planteado porque la Plataforma por la Honestidad hizo una propuesta en la cual, por cierto, estaba nació en la exigencia que hicimos al Partido Popular. Le voy a decir estaba un dato. En eso. ¿Sabe cuántos denunciantes de corrupción, nos estamos muriendo de hambre? ¿Lo sabe? Porque yo sí lo sé. Yo soy uno de ellos. Entonces no me venga a decir a mí que es que las cosas funcionan bien en España cuando yo he denunciado la corrupción y me estoy muriendo de hambre. Pero no es mi caso. Ahí está Ana Garrido de Gürtel. Ahí está Azahara Peralta. Estaban muchas personas. Roberto Macías. Escúchame, ¿esto funciona? En el Parlamento Europeo, una de las iniciativas que yo he impulsado y he aprobado precisamente es el blindaje de los denunciantes. En el Parlamento Europeo, en caso hablando de datos. Pero es que del Parlamento Europeo pasará cuatro, a España. Solo hay cuatro países de la OCDE que no tengan medidas de protección. Patricia, estoy de acuerdo. España es uno de ellos. Pero eso es un dato. ¿Me dejas, ¿no? por favor, brevemente? ¿Deus segundos? Mira, estamos hablando de algo que es el referéndum. Sí. Los referéndums, los procesos legales, los determina su legalidad y su corrección. La Comisión de Venecia. Sí. El gobierno de Cataluña se dirigió a la Comisión de Venecia para decir si el referéndum era correcto. Le dijo que no. ¿Por qué? No, primero, es que no, porque necesitas que la ley no sea tocada durante es que no un año. Segundo, porque tiene que ser legal. Tercero, porque tiene que ser neutral. Vale. Y todo eso aquí no se cumple. Es que, todo esto no tiene nada que ver. Y pero por lo Javier, tanto, la Comisión de Venecia dice que este referéndum no es válido. Yo siento mucho que no les guste, pero esta es la realidad. Javier, y vivimos en el mundo. Y la solución entonces es la policía. La solución a la policía, a la Guardia Civil. ¿Cuál es el siguiente paso? No es el gobierno. No lo entiendo. Teniente, es el juez, no el gobierno. El juez. Javier, juez amigo. Por cierto, otro dato. Dentro de poco voy a estar en Bruselas a ver si tu partido y tú concretamente nos apoyáis a los denunciantes de corrupción. Te esperamos. Ya lo estamos haciendo. Javier. Yo no te he visto en Bruselas. Claro que sí. He estado dos veces. No te he visto. Prou, sisplau. Oye, parece como si no. Lo hablamos, ojalá. Que ojalá. Hay otro dato Patricia, importante y es que perdona, hay, al menos. El Prou es mío. Ya os sé. ¿Puedo? Com era allò, Josep? Com era? Prou. No, així no ho va dir, Vas fer-ho picant, eh? Vas fer-ho picant. Home, és que... La cara de por, feia. Prou! Patricia. Puedo. Hay otro dato, y es que al menos hay 800 imputados del partido que gobierne, que defiende y que se erige como propietario de la legalidad de la Constitución. Y ahí ya una cosa que lleva razón el teniente Segura. O sea, la comisión de investigación para el uso del Ministerio del Interior ilegal también la promovió Ciudadanos y luego, no, aunque reconoce que eso sí estoy, se malversaron fondos públicos y se utilizaron a funcionarios para otra cosa, no ha votado las conclusiones y ha dejado y sigue dando soporte a esa gente que utilizó el Ministerio del Interior, que es de todos los españoles, y reconociendo que ahí se hicieron delitos y ha dejado pasar la comisión de investigación sin que se pida absolutamente nada. Pues esos dos partidos son los que se erigen como portadores de la legalidad, de la democracia, de la constitucionalidad, frente al resto de los españoles que no pensamos igual. Yo votaría que no en el referéndum, pero a mí nadie del PP me va a dar lecciones de democracia. Eso lo veo claro. Joan Tardà. Dues coses. Primera, és, ja que en Nart sempre demana que siguem objectius, és una dada objectiva que el partit polític més corrupte d'Europa és el Partit Popular, que és el partit que té més causes obertes per corrupció en els jutjats, ara. El partit que té més causes per corrupció obertes de tota Europa. És veritat. Val. I no ha dimitit ningú. Efectivament. Dos. A mi
se me'n fot tres de la virolla, que a Catalunya hi hagi pocs o molts casos de corrupció. Només que n'hi hagi un, encara que només n'hi hagués un, em sentiria molt avergonyit. De fet, una de les raons per les quals volem la república és per construir una democràcia d'excel·lència en la qual no hi càpiga la corrupció. Per cert, i una democràcia que no estigui supeditada als poders financers, perquè si hi ha corromputs és perquè hi ha corruptors, molts dels quals del món empresarial, l'oligarquia. Dit això, vaig als vaixells. Vinga. Els catalans pensem com pensem, votem sí, nar, votem no, o ens abstinguem, perquè val el mateix el vot d'un català que vota sí com el vot d'un català que vota no. Som un poble indefens. Som un poble indefens. I fins ara havíem donat un cert consentiment a l'administració espanyola perquè poguéssim viure en un estat de dret que presumia de democràcia o de democràtic. Això, el que pretén, és que deixem de ser homes i dones lliures del segle XXI, que ens atemorim. Jo em pregunto, ells que tenen tants intel·lectuals, tantes fundacions, tanta gent que ha estudiat tant, com és que ignoren tan, tan profundament la història de Catalunya? Perquè ens poden fer patir, és cert, ens estan fent patir, i tal vegada ens faran patir més. Però la democràcia sempre, sempre, sempre acaba guanyant. I com que som homes i dones del segle XXI, caldria que entenguessin que no és just que ens facin patir, perquè al final també perdran, perquè sortirem al carrer i votarem. I si creuen que els homes i dones, els catalans d'avui dia, agafarem por perquè vinguin tres vaixells carregats de bona gent, perquè ben segur que són pares de família, bona gent, guàrdies civils, policies nacionals, si creuen que ens atemoriran perquè ensenyen les porres, és que no saben què és un home o una dona del segle XXI. De manera que això és estèril. De fet, la societat espanyola no permetrà que ens reprimeixin. Serà la mateixa societat espanyola que no permetrà que ens tractin com si no fossin homes i dones lliures del segle XXI. Josep, vol dir que crec que això... Vols apuntar alguna cosa? És només voluntat d'atemorir-nos. Però és que no ens coneixen. Sí. Votarem, sortirem al carrer, i si cal, farem insubmissió gandiana, gandiana, tota la catalana, cívicament, pacíficament, o plantats al carrer. Joan. Ràpidament, Javier, perquè ens queden 30 segons. He d'entrar el director de TV3, amb qui mantindrem una conversa. Decía Joan algo que es verdad. Javier, el Partido Popular es un partido de corrupción sistémica. Y Convergencia Democrática, tres cuartos de lo mismo, lo cual no me hace feliz. Y los dos partidos tienen responsabilidad por haber utilizado los fondos de corrupción y están en ese sentido imputados, pero dentro de una causa judicial. Terrible el tema, absolutamente terrible. Yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Ustedes creen que sería posible abrir el caso Pujol con un presidente de la República llamado Puigdemont o llamado el señor Mas, Artur Mas? ¿Creen ustedes posible eso? El señor Artur Mas, pues que Dios les juega bastante confesado si soy ateo. Es un país democrático, Javier, donde el número 2 de la policía mete una prueba falsa sin los elementos legales en el caso Pujol. Eso lo dejamos pasar. Y el juez no lo admite. Bueno, y por lo tanto, no lo admite. La justicia funciona. La justícia funciona. Això és important. Un debat molt interessant. És espectacular. Creiem vostès que Convergència va investigar a Convergència. El que no es diu és que, a diferència del Partit Popular, a Convergència hi ha hagut una catarsi interna, s'ha destruït el partit, s'han perdut les sigles, hi ha hagut líders que s'han desaparegut, el PP no ha mogut un paper! Ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies per venir. Fem una pausa i ara tornem. I arriba Vicenç Sanchis. Fins ara. Impossible. Por favor, espero que nadie se ofenda. Voy a dar mi opinión. He visto un vídeo del señor Soto, que gracias a un amigo César he podido contemplar ahora en Facebook. Señor Soto, mi mensaje es una respuesta para usted principalmente, pero también para todos aquellos que no entienden lo que está pasando en Cataluña. Usted, señor Soto, usted no tiene ni idea de lo que es Cataluña ni del problema que hay en Cataluña. Venga a vivir a Cataluña unos cuantos añitos y entonces hable. Pero hasta entonces, por favor, vamos a tener las cosas más claras. Porque si no, lo que hace usted es echar leña a un fuego que no necesita leña. No entiende lo que está pasando. ¿Sabe qué pasa? Que si usted viviera en Cataluña durante 4 o 5 años, como ha sido mi caso,
Mire, mi padre ha tenido que estar en el sistema sanitario por problemas de salud, haciendo cola, etcétera, etcétera. Y escuchar que el ministro de Interior de mi país, España, dice: nos hemos cargado su sistema sanitario, eso calienta un poco. Y que ese señor siga siendo diputado, que siga teniendo vida de político y que encima yo le tenga que pagar impuestos si vivo en España. No, señor. Yo ahora mismo estoy viviendo en Japón. Llevo 2 años viviendo aquí porque no aguanto el Estado español. Uy, a ver si lo digo muy alto y me van a poner una mordaza. Otra cosa que se nos está quitando, la libertad de expresión. Porque claro, si cuentas un chiste que no les gusta, vas a prisión. Pero si hablas de cargarte el sistema sanitario catalán, no pasa nada, sigue siendo diputado. ¿Eso qué le parece, señor Soto? ¿Qué le parece que una ministra española diga que el catalán es un lenguaje para hablar con las vacas? Por favor, para hablar con las vacas. Yo soy hijo de andaluz y argentina. Y he nacido en Granollers, he estudiado en escuela pública. ¿Y sabe qué le digo? Que hablo castellano, hablo catalán, hablo inglés, hablo japonés y algún otro idioma que chapurreo. Y no es un lenguaje para vacas, es para personas. Y el catalán es una lengua maravillosa. Creo que lo entiende, ¿verdad? No es tan distinto ni tan malo. ¡Uy! El lenguaje del diablo. ¿Sabe qué pasa? Que no nos gusta que se hagan aeropuertos de miles de millones sin aviones. Y mientras tanto, en nuestro aeropuerto, que es internacional, haya colas. Que yo no tenga un vuelo para ir de Barcelona a Tokio internacional, porque el gobierno dicta que todos los vuelos internacionales tienen que ir por Madrid. Eso no me gusta. ¿Sabe qué no me gusta? Que en mitad de un valle tirando para Galicia hagan un apeadero que cuesta millones de euros y en Cataluña cientos y miles de personas que tienen que ir cada día a trabajar vayan con retraso y se les pare el tren o se les estropea el aire acondicionado, llegan tarde a trabajar, sudando. ¿Por qué? Porque las infraestructuras no se han mejorado como se prometió. Ah, que eso lo maneja el gobierno, claro. Porque los ferrocarriles catalanes funcionan perfectamente. Los que lleva la Generalitat, qué curioso. Claro, habrá alguien que se dirá: uy, ¿qué te crees? ¿Que no van a robar? Si metes ahí ahora, ¿qué se creen? ¿Que no van a robar? Es que no han robado, que ahora enseguida salen con Puyol. La defensa es que Puyol esto, Puyol lo otro. Como Puyol robó, ya está. Yo no me apellido Puyol, me apellido Jiménez González, ¿vale? Y soy nacido en Granollers, Barcelona, Cataluña. Granollers, capital del Vallès, una ciudad maravillosa. Se la recomiendo para vivir. Venga, es una temporada, señor Soto, y luego habla. Porque se nos han cargado el sistema sanitario, porque invierten en otras cosas y no en nuestras infraestructuras, porque todas las comunidades autónomas de España tienen el estatuto que ellas han votado. Uy, todas no, todas menos Cataluña, porque Cataluña, después de votarlo y aprobarlo, nos lo tiró el Tribunal Constitucional. ¿Vale? Porque los vascos tienen su concierto, y tienen su concierto económico diferente, y es, el País Vasco es un país aparte. Pero no pasa nada. Todo bien. Ahora Cataluña, a Cataluña hay que darle, son catalanes. Oiga, si usted viene a vivir, verá que lo tratan bien, verá que nadie le obliga a hablar catalán y que somos buena gente y civilizada. Como demuestra que hemos hecho 5 manifestaciones con millones de personas y ni un contenedor quemado, ni un cristal roto. Somos gente maja, somos gente sana. Y se lo digo yo, que juro bandera 2 veces. He hecho el servicio militar en Mallorca, en la COE 7, y he hecho el servicio militar de nuevo, y he sido primero de mi promoción de 5.000 personas haciendo el servicio en Cáceres para volver a infantería con 25 años. Sí, he sido militar profesional. He sangrado por la banderita que llevaba aquí. ¿Y sabe qué le digo, señor Soto? Que soy español, que mi DNI es español y mi pasaporte español, y quiero la independencia para Cataluña. Y quiero votar. El 80% de las personas en Cataluña quieren votar. Muchas, no la independencia, muchas quieren quedarse en España. Y me parece genial, pero me parece genial que tengan el derecho a votar. Claro, es que el 9N hicimos una butifarrada, pero esa butifarrada, que ustedes dicen que no valía para nada, que era una butifarrada, que eso fue una tontería, siempre esa tontería tiene a 3 personas inhabilitadas para la política. Pues igual no era tanta tontería. Pues señores, vamos a votar otra vez. No sé cómo les queda el cuerpo, pero el 1 de octubre en Cataluña se vota. Por cierto, perdón por alargarme, pero aquí en Tokio vino hace poquito de visita a su majestad el rey, don Felipe, y se envió por la embajada una carta para que los españoles que estábamos exitos en la embajada fueran a verlo, a recibirlo, etcétera, y se subiera una recepción muy bonito, muy chulo. Ay, no. A mí no me llegó la carta. Qué casualidad. Soy catalán. Uy, ni a mí, ni a mis amigos catalanes viviendo en Tokio.
qué casualidad, que a los de Madrid, Andalucía, todo mi círculo les llegó, pero a los catalanes no. Qué curioso, ¿verdad? No sé. A lo mejor es que como los catalanes solo hablamos con las vacas, señor Soto, venga, a vivir a Cataluña, que le va a encantar. Pídase un pan tumacar, una esqueixada, y vaya a ver los castellers. No tenemos toros. Hasta luego.